Tomé en un momento dijo, el silencio también habla, como casi defendiendo esto de que no hablaron todos, como diciendo, eso también es una demostración, es una actitud. Y es lo que nos ha sorprendido a todos, creo, en estos 3 años, el vacío de palabras, el vacío de disculpas, el vacío de un montón de situaciones que nos han marcado hacer de este caso algo cada vez más perverso. Nombraste recién el tema de los celulares. En un ratito acá en el programa, nuestra producción llegó a capturar algunas de las cosas que expresaban en Instagram. Casi como una campaña de defensa a los rugbyers. Ellos dos mismos, celulares secuestrados. Sí, sí. Bueno, esa cuenta de Instagram ya fue dada de baja, pero no solamente en Instagram, es en TikTok. Hay muchas cuentas fantasmas que se abrieron que se suponen serían de estos celulares para poder defender las actitudes y bancar a los rugbyers. Lo van a ver acá, sí. Se los vamos a mostrar porque llegamos a capturarlos antes de que se den de baja. Quiero que me des una conclusión de lo que pasó hasta ahora, Carlos, para entender y contar a la gente. ¿Qué es lo que pasa en este momento? ¿Qué está hablando la fiscalía? Estamos en vivo desde temprano, siguen ustedes tempranos desde el juicio. Adentro del juicio están los dos fiscales, García primero, Dávila después. Sí. García está mostrando las pruebas, Dávila lo que va a justificar o va a pedir es la perpetua y va a contar por qué. Cuando termine la fiscalía, va burlando con su equipo, yo presumo que lo hará Méndola, y ellos también se van a sumar a los alegatos dando fundamentos. Mañana se van a presentar los rugbyers, ya no pueden declarar, pero pueden dar últimas palabras, pero lo más contundente hasta ahora es lo que García, igual a García lo noto medio nervioso, solo el fiscal Gustavo García. Se confundiéndose los nombres, ¿no? Le falta fuerza, sí, ¿no? A la fiscalía, le falta fuerza. Noté lo mismo que vos, el tema es que digo, hay mucha tensión, Carlos. Yo imagino también como profesional, cada uno está atravesado por una emoción tremenda. Es ese silencio que aturde, sí, que aturde a todos. Es un momento que puede ser bisagra también en la sociedad argentina de marcar que realmente estos 8 que están ahí sentados tienen las responsabilidades que merecen y no lo que nos quieren hacer creer. Sí. Que es que no participaron, que no lo golpearon, que no estuvieron ahí. Entonces digo, hay también un juego de manipulaciones en los actos que es básicamente construir qué fue lo que pasó. Sí. Entonces, esa demostración, obviamente, imagino, te pone nervioso, ¿no? Nico, te cierro con esto y ya ustedes siguen con el programa y obviamente con el juicio por dentro. El fiscal García nombró a Enzo Comelli, a Violás y a Benicelli como quienes también golpearon a Fernando en el piso. Atención, pensábamos que iba a haber pedido de perpetua para 6 y no para 8. Me parece que la cosa puede cambiar. Son 3 que no hablaron también. En vivo, ¿eh? Son 3 que no hablaron también. No emitieron ninguna palabra. Carlos, gracias. Te mando un abrazo y un abrazo para todo el equipo, que sé que también lo están haciendo muy bien con la ausencia, con las vacaciones de Antonio Laje. Así que gracias de verdad. Gracias por esto. Seguimos prendidos. Claro que sí. Hoy América ha dispuesto la cobertura para darles toda la información a todos ustedes. En un ratito va a estar José María Rodríguez Arachaga. José María es especialista en oratoria y comunicación no verbal. Dicen muchos los gestos en este momento. Tenemos un periodista dentro de la sala que nos va a estar reportando a otro periodista que tenemos fuera de la sala, en pleno Dolores, y nos va a llegar la información para contarte cosas que las cámaras en este momento no están mostrando. Porque mientras la cámara da a la postura en este momento, por ejemplo, de los fiscales que están dando su discurso y están justificando paso a paso, frame por frame, cuadro por cuadro lo que pasó, queremos saber qué pasa con los rugbyers. ¿Alguno se va a quebrar? ¿Alguno va a querer hablar? ¿Sirve que hablen ahora? ¿No sirve que hablen ahora? En un rato lo analizamos, obviamente, con todo el equipo periodístico. Pero mostrame esto, que te lo vamos a mostrar en exclusiva en un ratito. Tiene que ver con unas capturas que hizo la producción de este supuesto Instagram que llamativamente banca a los rugbyers. Les vamos a mostrar capturas, detalles, historias, posteos que hicieron en las plataformas digitales. Léeme este mensaje, Pollo, buen día. Dale, buen día, Nico. Sí. Ahí vamos, este es el posteo. Si los veo, no dudaría en darles un abrazo grande a cada uno. Están en mis oraciones todos los días. Pido a Dios por su integridad física y mental, que sientan su presencia y que sepan que no están solos. Ruego que se acerquen a un pabellón cristiano y se encuentren a Dios y Él fortalezca su alma.